Thank you.
énfasis en la situación del departamento de Lima, exactamente con el que se ha encontrado falsificación de documentos por parte de unas empresas. ¿Cómo es esto? ¿Llamado usted le hace las personas a las empresas? No hemos llamado ninguno. Que se sometan a la ley, porque por eso está en la fiscalía. Eso es delito inicial. Encontramos unos contratos y unas irregularidades en el departamento del Quindío y el territorial, y pasamos las competencias a Bogotá. He exigido que inmediatamente ya deben estar en la fiscalía los contratos que tenían firmas falsificadas. Y esos contratos eran el respaldo para peticiones de incremento de la capacidad. Eso es delictoso. Se ha encontrado, señor ministro, que los alcaldes están autorizando a las empresas el aumento del parque automotor, y usted ha hecho un llamado justamente a esto, porque la única dependencia autorizada es el Ministerio de Tránsito. No, quiero aclarar, las competencias en las órbitas municipales de tránsito son de los alcaldes. El tema es que las capacidades que se asignan en empresas de carácter urbano tienen que estar en condiciones de equilibrio de la oferta y la demanda, evitando el perjuicio que hay de que las empresas de carácter de servicio municipal y mixto de esa órbita invadan el transporte intermunicipal irregularmente. Señor ministro, ¿hay alguna sanción específica para los alcaldes que están utilizando los terminales de transporte para otros fines? La vigilancia de los procesos administrativos de cualquier funcionario está a cargo constitucionalmente de los organismos de control hacia ellos de defensa. Es que en el municipio de Tauramena precisamente se está utilizando el terminal de transporte para un hogar infantil y no se está utilizando como terminal de transporte. ¿Tiene conocimiento al respecto? Sí, pero eso tiene unos organismos que vigilan y resuelven el tema. Superintendencia, en este caso de transporte, es la llamada a recibir a la queja.